Se dice que esta es la peor película de la saga, al menos de las clásicas. Así que vamos a comprobarlo, porque hoy veremos... Alien 4, Resurrección, versión extendida. Comenzamos con un simpático troleo, ya que parece que estamos viendo un xenomorfo, pero en realidad se trata de un insecto. Estamos en el Centro de Investigación Médico de la Auriga, donde han conseguido crear un clon de Ripley a partir de una muestra tomada en Alien 3, supuestamente por el Dr. Clemens, y como tal también contiene el ADN de la reina alien. Pues ya empezamos fuerte, ¿eh? Chucky les trae el embrión, y como la Ripley clonada está en buen estado, deciden salvarla. Ripley se da cuenta de que está marcada con un número 8, pero ¿tiene las uñas pintadas o son uñas alien? Entendemos que lo de número 8 podría ser una referencia a Alien, el octavo pasajero. ¡Datos inventados! 3 días más tarde, Gediman examina a Ripley, que evoluciona bien, pero tiene un carácter muy agresivo y fuerza sobrehumana. La explicación para esto es que parece que los aliens pueden transmitir de generación en generación su fuerza y además su memoria, con lo que Ripley tiene recuerdos y cuando ve la imagen de una niña piensa en Newt, o quizás en su hija. Lo malo es que los humanos están a la espera de que la reina alien ponga huevos. Ripley les dice que cuando la reina los ponga morirán todos, aunque esta gente piensa que pueden domesticarlos. A ver, señor guionista, ¿amaestrar un alien? Esta tontería no la diría un científico de este nivel. Una nave comercial llamada Betty se acerca a ellos y se acopla a la USM Auriga. Antes de dejar pasar a la tripulación, los registran, aunque uno de ellos lleva armas escondidas en sus antebrazos, pero no las encuentran, ya que solo revisan el torso y las piernas. El Jin es el jefe de los contrabandistas y tiene un trato con el general Pérez para entregarle un cargamento especial a cambio de dinero en efectivo. Hombre, claro, no le iban a pagar en NFTs. Además del dinerico, el Jin le pide al general poder quedarse un par de días allí, pero este le pone 2 condiciones, que no entren a zonas restringidas y que no causen problemas. La carga especial son humanos, con lo que ya podemos deducir que los usarán de recipientes para los aliens, pero no veremos cómo saltan los abrazacaras, porque cortan la escena. Ripley estaba jugando al baloncesto, pero llega Hellboy que también quiere jugar, aunque Ripley le chotea y le da un buen ostión, así que los contrabandistas pelean contra Ripley. Atención a esto, porque vemos que al lanzar el balón a Ripley se le quedó pegado, y podemos ver algo entre la mano y la pelota que parece un adhesivo, un velcro o algo similar. Volvemos a fijarnos en la escena, ya que vemos que se ha usado un truco visual para que parezca que el balón llegó hasta la mano de Ripley, lo cual no es así. Lo que se ha hecho es lanzar el balón a un lado y hacer un paneo con la cámara hasta el brazo de Ripley, y esto se nota mucho porque el tamaño de la pelota es diferente. Lo pongo en una imagen para que veáis la diferencia. Explicaciones random. Ripley recibió un golpe que la hizo sangrar, y vemos que su sangre actúa también como un ácido, así que rebobinemos. Eso es, cuando les trajeron a la reina le hicieron un corte y había mucha sangre. ¿Por qué el ácido de la sangre no afectó al instrumental médico? ¿No debería corroerse? Es un misterio. Muy misterioso. De misterio misterioso nada, es una cagada. Breeze es otro de los contrabandistas y se dedica a robar material a los militares. Los aliens son adultos y están encerrados en unas cabinas de seguridad. Antes no vimos a los abrazacaras y tampoco hemos visto cómo salían los revientapechos, pero nos conformaremos con ver cómo asustan a Chucky y el castigo que este les pone. Suponemos que es así como querían amaestrarlos. A ver cómo les enseñan a que les den la patita. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. Música de Tetris. Eso es, Winona Ryder le da la cámara con los guantes y la cámara se mueve. Cole decide darse un paseo para ver a Ripley. Y para abrir la celda saca un llavero. ¡Un llavero!
un llavero de donde cuelgan varios sprays con los cuales rocía un sensor y que identifica a Cole como el general Pérez. ¿De dónde lo sacó? Ni idea, los tiene y punto. Winona Ryder se da cuenta de que Ripley tiene una cicatriz en el pecho y le pregunta dónde está el embrión, con lo que sabe perfectamente qué son los aliens y demás. También sabe quién fue Ripley y le dice que murió hace 200 años. Cole se ofrece a matarla y acabar con su supuesto sufrimiento, pero Ripley le muestra que el cuchillo no le hace nada. Podemos ver que la sangre corroe la hoja del cuchillo, que insistimos, es lo que debería haber pasado con el instrumental de la operación. Parece que Ripley tiene algún tipo de conexión mental con la reina alien, que entendemos que el guionista lo ha incluido con la excusa de llamarlo mente colmena. Ripley echa a Cole de allí, pero fuera estaban unos soldados y se la llevan, así que también intentan detener al resto de contrabandistas, pero recordemos que llevaban armas escondidas, con lo que Christie se lía a tiros con todos, e incluso calcula el rebote de las balas en plan Robocop. El tiroteo distrajo a los científicos, con lo que los aliens se comunican entre ellos en no sé qué idioma, alienés, alienol, alientino. Si alguien sabe cómo se llaman esos chillidos, que nos deje un comentario random. El caso es que matan a uno de ellos, y con su sangre hacen un agujero en el suelo por donde escapan, y ya de paso se llevan a Chucky. Cunde el pánico, con lo que los soldados huyen en cápsula de escape, pero un alien se cuela en una, así que para que no llegue a la Tierra, Pérez tira una granada adentro y la detona a distancia. Oye, esto es fliparse un poco, ¿no? Mira qué distancia está. Por cierto, el general Pérez muere. Los aliens van por Ripley, entendemos que intentan rescatarla, con lo que la teniente rompe un panel y usa su sangre para provocar un cortocircuito y se abra una puerta auxiliar. ¿Una celda con salida de emergencia? Elgin encuentra un rifle y luego una pistola, pero era una trampa de un alien que se lo carga. Podemos ver que había un agujero en la ropa para que la boca del alien pasara. Los contrabandistas intentan ayudarle, pero es tarde. Además, aparece un alien. Pero por el poder del guión, llega Ripley y se lo carga. Así que se unirá a los contrabandistas. Atención a cómo viste Ripley. Antes vimos que estaba descalza, pero ahora lleva botas y la ropa es completamente distinta. En otra casualidad se encuentran con Brice, que había estado enfrentándose a un alien. Por el poder del guión, en el tiroteo dejaron vivo al Dr. Bren y a un soldado, Di Stefano, que les servirán para llevarles hasta la Betty. Además, les cuentan que cuando en la nave se detecta un problema, se activa el piloto automático y vuelve al punto de origen, es decir, la Tierra. Ripley tiene la capacidad de detectar a los aliens, y esto le servirá para evitarlos, pero su instinto les lleva hasta la cámara donde están los clones, en los que hay toda clase de aberraciones, y encuentra una que está viva que le pide que la mate. Así que Ripley la churrusca con un lanzallamas. A ver, señor guionista, ¿no se la podía haber cargado de otra forma para que no sufra? Es que lo de prenderle fuego es no tener piedad. Ahora lo que encuentran son los cuerpos de los recipientes, pero resulta que hay uno vivo y Ripley se da cuenta de que tiene un alien dentro. Preguntas, ¿por qué a él no le salió el alien aún? ¿Los científicos no se dieron cuenta de que había uno vivo? ¿En algún momento debieron entrar para recoger a los aliens, no? El caso es que tras discutir entre ellos deciden llevárselo. El camino está lleno de agua, así que Brice no podrá ir en la silla y Christie se lo lleva como si fuera su mochila. Tienen que cruzar la cocina, que está inundada, pero aparecen dos aliens submarinistas y Hellboy se carga a uno de ellos. No os perdáis al otro, que sabe esquivar cohetes y encima se lleva a Hillar. Cole se encuentra una membrana que no la deja salir del agua. Además, fuera hay un montón de huevos esperándoles, como si supieran que pasarían por ahí, con lo que se supone que a los aliens les ha dado tiempo de construir la membrana, también a que la reina pusiera los huevos, luego llevarlos hasta allí, romper el circuito de refrigeración para inundar el camino con agua para obligar a Ripley y a los demás a pasar por allí. ¿Te lo crees? Pues Joss Whedon sí, que por algo es el guionista. Ripley rompe la membrana y los huevos empiezan a abrirse, así que se sumergen de nuevo y Christie usa su habilidad de disparar como Robocop para cargárselos a todos, con lo que ya pueden salir del agua. El científico llega hasta una puerta,
pero como dice que no puede abrirla, le pide el arma a Cole y dispara a la chavala, así que se va y los deja encerrados. El alien va por ellos, y si antes esquivaba cohetes, ahora también esquiva balas. ¡Para allá, por favor! Y sigue esquivando. ¡Ah! Menos mal que le dio una. ¿Pero por qué explota? ¿Le faltan dientes? ¿Es el alien Barbudes? Lo que parece es que se los hayan cortado al muñeco para que el chorro de ácido saliera sin que chocara con los dientes. Ácido que le cae a Christy convirtiéndole en Freddy Krueger. El bicho se quedó colgando del pie de Christy, y es Breeze quien está aguantando el peso de los dos. Recordemos que iba en plan mochila, así que para no caer juntos, Christy decide cortar las correas y dejarse caer, lo cual resulta muy heroico, muy valiente y bla bla bla. ¿No podría haberse girado y agarrar la escalera? ¿O intentar mover el pie o la pierna para que se cayera el alien? Podría haber hecho varias cosas. A todo esto, damos por hecho que a pesar de caer al agua muere pues porque sí, ¿verdad? ¡Toma tu cacahuete! De repente se abre la puerta, y tras ella está Cole, que resulta ser un androide, una sintética de segunda generación, a los cuales llaman Autons, que han sido creados por otros androides. Pero nada de esto explica el cómo apareció tras la puerta. ¿Encontró otro camino? ¿O simplemente la puso ahí el guionista? Se encuentra en otra puerta cerrada, así que la solución es que Cole se conecta al sistema para poder abrirla, con lo que usarán la conexión de una biblia futurista que han encontrado en la capilla, y Cole abrirá las puertas que les llevarán hasta la Betty. Pero hay que programar la destrucción de la auriga, y como no hay suficiente energía para ello, deciden que la estrellarán en lugar de ir a la base. También impide que el Dr. Bren escape. Cole le dice a Ripley que accedió a unos informes secretos y que fue así como se enteró de todo acerca de ella y de los aliens. Además, vino aquí para sabotear el proyecto. Se dirigen hacia la Betty. Ripley se da cuenta de que están cerca del nido y que la reina sufre algún tipo de dolor, pero un alien la deja caer. Así que se hunde en esta bacanal alien y se la llevan. Cole y compañía regresan a la nave, pero allí está el Dr. Bren, que quiere obligarles a dirigir la nave a la base central en la Tierra, pero por el poder de la casualidad, el alien quiere salir de Purvis, con lo que este hombre se lanza hacia Bren recibiendo varios disparos, le pega una paliza y le remata atravesándole con el alien. En otras películas los humanos quedan inmovilizados por el dolor, pero este hombre corre, no le hacen nada las balas y reparte leña. ¡Esto es comedia involuntaria! Resulta que Chucky sigue vivo, y se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas vagos para que nos explique qué es lo que está pasando. Resulta que la reina ya no pone huevos, sino que se pone de parto, así que da luz a un nuevo alien que se parece a Skeletor. Skeletor se carga a la reina alien porque no la reconoce como a su madre, pero sí se identifica con Ripley. Mucha atención a esto, porque vemos claramente los dos cables que usaron para mover el trozo de la cabeza de la reina alien. Ripley aprovecha para huir mientras Skeletor se zampa a Chucky, y llega la Betty justo cuando estaba despegando. La nave no puede salir porque la puerta de carga está abierta, así que Cole va a revisarla, y descubre que Skeletor está dentro, con lo que se oculta en un sitio pequeño. La nave tiene problemas y DiStefano irá a activar la bomba auxiliar, pero en su lugar encuentra la muerte. Ripley se da cuenta de que pasa algo y encuentra a Skeletor con Cole, así que le hace unas cuantas carantoñas y se provoca un corte sangrante en la mano con los colmillos de Skeletor. Por cierto, se supone que es una hembra porque tiene teticas, pero llamarla Skeletora me estropea el chiste. Y una pregunta, si Ripley llevaba una reina alien y Skeletor es su hija, ¿entonces esta cosa es la nieta de Ripley? ¿Su sobrina? ¿Su hija? Ripley lanza su sangre contra una ventana, así que el ácido la perfora, con lo que Skeletor se queda pegado al agujero de la ventana y se desparrama por el espacio. Por cierto, vemos que ha desaparecido casi toda la mancha de sangre, y esto de aquí reconozco que me hizo gracia. ¡Ya nunca podrá quedarse con el castillo de Grayskull! La auriga finalmente se estrella, mientras que la Betty consigue llegar a la Tierra, donde París está hecha una porquería.
Y este final se parece sospechosamente al final alternativo del Ejército de las Tinieblas, cambiando París por Londres. Así que nos toca despedirnos de Ripley, al menos en las películas, porque su personaje sigue vivo en cómics y novelas. Pero aún no hemos terminado con la saga de Alien, así que si queréis que hagamos las próximas películas, dejadnos un buen like. Fin.